Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas.
donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo, capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. La mente del hombre está acostumbrada a razonar, a considerar, a conceptuar, juzgar y concluir por medio de unas conexiones que son como canales por donde siempre va a fluir el agua del pensamiento. Es predecible cómo el hombre natural va a considerar, va a juzgar. Y como bien lo dijo el Buda, nosotros terminamos convirtiéndonos en lo que pensamos. Por eso la Escritura aconseja sabiamente: todo lo bueno, todo lo digno de buen nombre, y si hay virtud alguna, en eso pensad. Pero claro, esto tiene mucha mayor profundidad. Entonces, de manera natural, el hombre natural piensa, analiza, juzga, conceptúa naturalmente por los mismos canales de su propia lógica. Tú sabes, por ejemplo, que tiene pico y no pica, que tiene alas y no vuela, pero además tiene ojos y no ve. Pues es un pajarito muerto. La mente quiere asociar siempre de la misma manera y no se da la posibilidad de considerar otra opción. ¿Ves? Entonces, cuando alguien presenta otra opción, es considerado como un loco, como un lunático o como un hereje. Galileo pensó diferente y, por supuesto, tuvo que pagar el precio. Pero el mismo Señor Jesucristo, para poner el ejemplo grande, también pagó el altísimo precio, porque no se podía pensar que alguien pudiera tener aquí en la tierra esa dignidad de presentarse como hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo así se está haciendo semejante a Dios? Como si Dios no hubiera dicho dentro de su propósito: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Bueno, pero no solamente ese tipo de exabruptos, sino que no pueden considerar el poder de Dios expresado en señales y en milagros y en portentos, en prodigios, en operaciones absolutamente inobjetables. Entonces los atribuían al poder de los demonios, al poder de Belcebú. Cosas como esa son particularmente notables en el espíritu religioso, que cuando no puede ya decir nada más, entonces saca sus consabidos ases de la manga. Es por el poder de Satanás. Muy bien, considerábamos el sábado cómo
precisamente el rey de Macedonia, ese Alejandro el Grande, el Magno, el gran conquistador, se atrevió a pensar de una manera diferente que el común de los hombres de guerra que tenían sus dedos ampollados y ensangrentados, de tratar de desamarrar ese tremendo nudo que los separaba de una promesa que había por parte del oráculo. Llegar a ser un gran rey, si pudiera desatar ese nudo. Entonces todos tenían la opción y llegaban y jalaban e insistían por aquí y por allá. Y pues podemos casi que ver con los ojos de la imaginación el espectáculo uno tras otro, insistir hasta ya más no poder. Y dentro de esas posibilidades, que eran seres humanos, hombres allí esperando su turno para ver si les correspondía en suerte, en fortuna, llegar a ser el elegido, el gran rey. Podemos ver con los ojos de la imaginación a Alejandro de Macedonia esperando su turno allí, juiciosamente, en esa fila. El punto destacable es que el gran Alejandro se atrevió a pensar, se atrevió a considerar, a mirar la situación desde un ángulo diferente. Cambió el marco de su pensamiento. No siempre mirando todo, como dijo aquel antiguo poeta: en este mundo falaz, nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Y entonces, si tú siempre ves, miras a través de un cristal verde, pues todo lo ves verde. Si tu cristal es amarillo, todo lo verás amarillo, y así sucesivamente. Son tus parámetros de juicio. Pero a diferencia de lo que dice el poeta, la verdad y la mentira sí son claramente diferenciables. No podemos caer en el relativismo de la duda metódica cartesiana, porque entonces, ¿dónde estará nuestro fundamento? ¿Dónde estará nuestro arraigo? ¿Cómo podemos tener certezas y convicciones si vamos a estar como unos náufragos a la deriva en el océano del conocimiento? No, sería una pésima aplicación del postulado socrático de solo sé que nada sé. Este pensamiento precisamente estimula a profundizar, a ir adelante, a conocer y proseguir en conocer. Lo importante de la historia, lo destacable de la historia, es que el gran Dios termina avalando la acción intrépida y osada de Alejandro. Y dice, bueno, cortar o desatar, el resultado es igual, porque el carro estaba unido y ahora está separado, está suelto. Lo unía ese gran nudo que lo amarraba, lo ligaba, ya está suelto. Como dice el apóstol Pablo, por verdad o por contienda, Cristo es anunciado. Entonces, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que lo desamarren o lo corten, ya lo separaron. Entonces, esa fue la decisión, ese fue el juicio y el concepto del gran Dios, según relata la leyenda. Y el cumplimiento de la palabra
profética del oráculo se cumplió en la vida de ese guerrero. La enseñanza para nosotros, atrevernos a pensar, a salir de esa visión, de esa perspectiva de manada para asumir como individuo. La suma de individuos que se han atrevido a eso, seremos como una manada, pero se denomina cuerpo. Cuerpo de Cristo, donde no hay células enfermas, ni cancerosas, ni locas, sino cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Todas estas palabras que les estoy diciendo las pueden confrontar con los respectivos textos bíblicos. Ahora, vámonos al ejemplo de los marineros que están en una ensenada, digamos en unos fiordos en el norte, en Noruega, y están en una gran dificultad, en una curva de su navegación, y aparece esa roca que la pueden ver ahí, está ahí debajo del agua, pero ahí a poco centímetros de la superficie. Entonces el calado del barco va a ser roto con esa roca. Y bueno, los más religiosos, oh Señor, quita esa roca, porque es lo único que se les ocurre. Si la roca está estorbando, pues la roca debe ser quitada. Nadie se le ocurre, dejemos a nuestro adversario, a nuestro opositor, ahí donde está. Pero vamos a pasar por encima. ¿Acaso el águila, cuando hay una tormenta y una gran nube desgajando un aguacero, no se levanta y vuela por encima de esa nube, por encima de la tormenta? Eso lo hace. ¿Ves? El águila no se mete con las gallinas a escampar en un gallinero, ni se pone a pedir, oh Dios, mira este aguacero, no me deja atravesar. Sí puede atravesar. Dios le dio las alas de la gran águila y por eso puede hacerlo. Pero uno mayor que esa águila está en este momento escuchando esta palabra. Sí, tú, no mires por encima de tu hombro a ver quién hay por ahí. Estoy hablando contigo. ¿Ves? Y de pronto viene un tremendo aguacero que pareciera un diluvio. Y entonces los más religiosos ahí van a decir, ah, no, tras de que no podemos pasar, ahora vamos a ser anegados aquí. Hemos pecado contra el cielo porque mira este castigo. Todo nos sale mal. Y lo que está sucediendo, ya narramos el desenlace de la historia, es que la superficie del agua subió su nivel gracias al aguacero y subió lo suficiente para que el barco pudiera atravesar, salir de ese atolladero, de ese encierro, de esa trampa en la que había caído por alguna circunstancia, y puede salir a aguas abiertas. Entonces lo que parece una dificultad, lo que parece que estaría emproblemándolos aún más, viene a ser la puerta que les va a proporcionar la salida. ¿Ves cuántas cosas podemos aprender? Ahora estamos abocados ante el punto definitivo y definitorio de la situación.
Y es, ¿cuál es la posición de Dios frente a todo esto que estamos hablando? ¿Qué es lo que Él tiene en su corazón? ¿Cuál es su voluntad respecto a esto? Precisamente Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Y escudriñar es más que leer, porque leer las Escrituras era parte de la tradición del judaísmo. Todos los sábados en la sinagoga se leía. Pero una cosa es leer y otra cosa es escudriñar, buscar, inquirir, indagar, profundizar, preguntar. Señor, ¿qué haré, Señor? Fue lo primero que preguntó Pablo. Estamos hablando de preguntas. ¿Dónde estás tú? Fue la pregunta de Dios al hombre. Era evidente que Pablo está derribado allí, como Rabí Shaul ha caído a tierra. El gran Saulo de Tarso está de rodillas. ¿Qué haré, Señor? Ese es el punto. No es solamente la letra, la letra, la letra, la letra, la letra, la letra. Compre un bozal para ponérselo al buey que tenemos en el molino para cumplir la ley. No, necesitamos que el Espíritu de verdad nos guíe toda la verdad y nos enseñe todas las cosas. Y el testimonio de Jesús, que es el Espíritu de la palabra profética, nos está enseñando y guiando renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allí, tal como lo prometió, tal como está escrito. Entonces, no solamente de acuerdo al relato del nudo desatado por Alejandro, el Dios del Olimpo avaló, aprobó, aceptó esa acción, sino que ya en las escrituras hebreas encontramos los casos que hemos mencionado de David dando los panes que son para los sacerdotes, dándoselos a sus hombres, a sus guerreros, para que no perezcan de hambre. Y no pasó nada. Y cuando le están ofreciendo fuego extraño con incensarios, personas que pueden, entre comillas, pueden, porque tienen la investidura para hacerlo, y sale fuego y los consume. ¿Cómo es posible que ofreciéndole incienso a Dios mueran? ¿Cómo es posible que tomando el arca con la mano para que no se caiga este caballero del relato llamado Usa perezca y David pueda hacer esto? ¿Cómo es posible que haya cambiado la ley, como dice la escritura, hasta hoy, por lo menos hasta el día del escrito, en la primera de Samuel, o el primer libro de Samuel, en el caso del Señor Jesús, es extremadamente más profundo? Él dice y repite, oísteis que fue dicho a los antiguos, y cita la escritura, pero yo os digo, y trae la palabra de cambio. Ya tú lo miras, ahí tenemos unas preciosas hermanas que nos colaboran siempre poniendo los textos bíblicos, Jamie Cruz, Linda Sofía Zuluaga, y ahora tenemos aún más nuevas colaboradoras. Bueno, por si no lo has visto, ahí está.
los textos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Palabras tan tremendas como contradecir. No os dio Moisés pan del cielo. Imagínate, imagínate lo que está diciendo. La fe de todos estos judíos durante generaciones está fundamentada en las operaciones de Dios desde que saca al pueblo de Egipto y lo introduce en Canaán, con todo el relato de la recepción de la Torá en el monte Sinaí y todo lo que sucedió allí. Entonces, si hay algo sacrosanto, es el maná. ¿Cómo será de santo que hay una taza de maná escondido en el lugar santísimo? Pero la palabra de revelación es más alta que todo. ¿Acaso la misma serpiente de bronce no fue desmenuzada para que no se hiciera de ella un objeto de culto o un ídolo? Dios está por encima de todas las cosas que Dios mismo haga o diga. Él es sobre todo, sobre todo. Él es sobre el maná, Él es sobre Neustán, Él es sobre todo. Y entonces dice el Señor, se presenta el Señor como el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Esto es muy tremendo. Entonces, por eso, los religiosos rasgaban sus vestiduras y decían, no podemos resistir esa palabra. Este hombre se está divinizando a sí mismo. ¿Cómo que él es el pan? ¿Cómo que lo que comieron los padres en el desierto que caía del cielo no es comida de ángeles? Y este hombre va a decir que él. Y ahí están los literalistas. Van a entender que él está predicando el canibalismo, la antropofagia, del griego fagos, que es tragar, y antropos, hombre. Entonces, comer humanos, devorar carne y beber sangre, que además la ley prohíbe y dice, carne con sangre no comeréis, está establecido en la ley. Y viene Jesús y dice, bueno, si quieren seguir adelante, les toca carne y sangre. Y me van a decir alguien que Jesús no está enseñando, revelando el espíritu que está ahí subyaciendo debajo de las letras, debajo de la literalidad de la palabra. ¿Se están dando cuenta, mis queridos, qué profundidad vamos alcanzando con estas reflexiones tan sencillas? Mira, ¿a dónde vamos? Bueno, mañana esto se está poniendo cada vez mejor. Entonces, mañana continuamos. Tenemos una cita. Hasta entonces. Escúchate, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es.